Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos y Francisco Javier. Bienvenidos a esta videoconferencia. Voy a activar la presentación. ¿La veis? Sí. Va. Bueno, pues bienvenidos a esta videoconferencia enfocada a lo que es la actividad de evaluación continua que se acaba de abrir, una actividad muy importante y a su vez también se abre el control. El segundo control, bueno, como el control anterior, pues tenéis varios tipos de preguntas, pues preguntas de verdadero o falso, de emparejamiento, de botones de elegir una opción o de casillas de verificación para elegir varias, rellenar contextos cortos, pequeños cálculos, etcétera. ¿Vale? Recuerdo que estos controles lo tenéis abierto hasta el final del semestre, ¿vale? Pero conviene que los vayan dejando ya realizados, ¿vale? De todas maneras, siempre lo podéis ver en cualquier momento. Y con respecto a la actividad de evaluación continua, nos encontramos en la segunda actividad de evaluación continua. Recordamos que es una actividad pues obligatoria, que tiene un peso del 20% en lo que es el libro de calificaciones. Y como siempre, en todas las actividades de evaluación continua son actividades largas, necesitan tiempo, así que lo primero que tenéis que hacer es descargarse el documento y leer toda la actividad. Pues bien, aquí el documento a entregar es un documento PDF con cada uno de las descripciones de los procedimientos, de los problemas y con la resolución. Una primera página, pues es una portada, una hoja, pues, de presentación con vuestro nombre y apellido y la fecha de realización. Y a continuación, para cada uno de los problemas, pues el enunciado del problema, los datos, la solución y la explicación del problema. Y recordar que siempre tenéis que poner a punto un formulario. Siempre recomiendo igualmente hacer el formulario antes, ¿vale? ¿Para qué? Para que trabajen con ese formulario, ya que ese formulario es el que van a llevar al examen final. Bueno, pues aquí tenemos el primer problema. Es un problema pues típico específicamente de la unidad número 4 con movimientos relativos. Es un problema pues bastante sencillo. Tener cuidado aquí con las unidades porque se las doy en pie y se lo estoy pidiendo todo en el sistema internacional. Recuerden que también es importante hacer pues todos los diferentes tipos de esquemas. Luego tenemos un problema 2 en el que exactamente igual le doy el diámetro exterior pues de una polea y una sección transversal y tenéis que determinar la masa y el peso de lo que es el borde. Conociendo bueno, que la polea es de un material, en este caso es de acero, y ahí, en ese caso le doy lo que es la densidad, ¿vale? Por lo tanto, aquí fijarse que tenéis una sección, por lo tanto tenéis el teorema de Papus-Guldini, ¿vale? Donde une todos estos conceptos y lo pueden aplicar fácilmente. Luego aquí tenemos un problema típico. De momento de inercia, en este caso de un sólido en revolución. Y bueno, pues tenéis que calcular el momento de inercia respecto específicamente de los ejes de coordenada. Tener cuidado también aquí con las unidades, que se las doy en centímetros y al final tiene que estar todo en el sistema internacional, ¿vale? O sea, recordar que como les doy la densidad, hay una masa, tenéis que determinar pues los volúmenes de todo lo que comprende el sólido, o sea, por un lado el prisma y por otro lado el cilindro, ¿vale? Y a partir de aquí, pues calcular los momentos de inercia para cada uno de ellos, del prisma y de los cilindros, y después calcular el momento de inercia total. Solamente, bueno, tenéis que tener en cuenta dónde tenéis que aplicar el Steiner en cada uno de ellos. Y luego, por último, tenéis un problema que es un poco al revés. O sea, yo le estoy dando aquí el momento de inercia y tenéis que calcular pues la ubicación del eje centroidal,
y luego el radio de giro, ¿vale? O sea que es un poco al contrario en este caso. Luego, en esta actividad tenéis un problema extra, ¿vale? Entonces, como tenéis un problema extra, pues estos problemas pues también los van a subir en la actividad, o sea que tienen más ficheros para subir, ¿vale? Y se trata de demostrar con un programa CAD, o sea, ya sea AutoCAD o SolidWorks, etcétera, que obviamente calcula las propiedades físicas porque de esto se trata, de demostrar tanto numéricamente como con el programa CAD cuál es el momento de inercia de esta figura plana, ¿vale? O sea, tenéis que demostrar numéricamente y luego con el programa CAD. El objetivo es que les dé igual, obviamente. Entonces, recuerden que tenéis varios vídeos, tanto de centro de gravedad como de momento de inercia, con el programa CAD, ¿vale? Pero muy fácilmente se hace con un SolidWorks. Entonces, los que demuestren esto, ahora pasamos a las preguntas, Francisco. Los que demuestren esto, pues tendrán 0,1 puntos extras en lo que es el examen final presencial ordinario, ¿vale? En el ordinario, no en el extraordinario, en el ordinario. Vale, dime, Francisco. Sí, perdona. Cuando dice el momento de inercia centroidal, ¿sobre qué se refiere? Sí, con respecto al centro, el centro. O sea, el centroidal con respecto al centro de gravedad. Vale. Vale. Entonces, fijarse ahí en esta figura que el círculo, ¿vale? Eso es una región que está vacía, ¿vale? O sea, que también no tenéis que hacer la pieza de forma tal que ese círculo quede vacío, ¿vale? Tenéis que extraer esa área de ese círculo, tenéis que extraerla para que le pueda dar correctamente bien el resultado en lo que es AutoCAD o SolidWorks, donde lo vayáis a hacer. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Francisco, Carlos. No, en principio no. Vale. Bueno, sí, de todas formas, sí, yo sí a tengo ver, dime, Carlos. En el problema 4, por favor, ¿podría darle para atrás? Voy, aquí. Aquí es que me puse a echarle un vistazo y me generaba muchas dudas. ¿El material se supone que es de acero también? ¿O eso lo tenemos que sacar con el momento de inercia? El material, no, claro, no te lo doy. Claro, porque te doy, sí, bueno, te doy el momento de inercia con respecto a esos ejes, ¿vale? Por lo tanto, tú tienes que plantear, digamos, las ecuaciones de esos momentos de inercia y de esas distancias, y a partir de ahí, pues vas a sacar un sistema de ecuaciones donde vas a poder determinar esas distancias. O sea, tú primero planteas todas las ecuaciones, tanto de las distancias como de los momentos de inercia. Y ya verás que ahí vas a simplificar algunas cosas. Vale, te doy la masa, ¿eh? Eso sí te doy. Sí, te doy la masa. Vale. Vas a poder simplificar entre esas ecuaciones y fácilmente vas a determinar esa distancia. O sea, pero tienes que plantear ecuaciones. Vale. O sea, sabes que no vas a llegar al resultado directamente. Vale. Sí, que saldrán dos ecuaciones y sustituimos una. O sea, momento de inercia, claro, momento de inercia de A prima, por ejemplo, que puede ser la del centro de gravedad, luego del otro punto de B a D prima y luego la distancia, puedes plantear una ecuación de la distancia, de relación de la distancia entre ellos dos. Y de esas tres ecuaciones, pues ya verás que te sale fácilmente. No es un problema complicado, ¿eh? Ni de muchas operaciones, no. Vale. Porque, por ejemplo, para el centro de gravedad, claro, tampoco hay medidas ni exteriores de la pletina. Claro, eso es justamente el centro de gravedad, justamente lo que tienes que tú determinar, claro, a qué distancia está. Vale. Pero claro, tú le vas poniendo variables. Distancia del centro de gravedad a B, pues yo qué sé, de B a A, de A, y así. Sí. Vale. Okay. Y luego la total si la sabes. Entonces ahí ya tienes una ecuación. La total de la pieza,
Claro, la Como total, vimos desde la... A hasta B, Hasta desde B, A hasta B ya la sabes. sí. Vale. Ok, gracias. Vale, pues ¿alguna otra pregunta, Francisco? Yo, no, de momento no. Vale, pues entonces, bueno, ya sabéis que me podéis preguntar cualquier duda, ¿vale? Por correo electrónico o por foro o como quieran, ¿vale? Y bueno, y empezar a trabajar en la actividad, porque sí, hay algunos problemas que son bastante sencillos, pero hay otros que son largos, y sobre todo el de los 0,5 puntos, pues también es un problema bastante largo, ¿vale? O sea, sobre todo que tiene que demostrar numéricamente y con el programa. Así que bueno, pues muchas gracias a los dos por asistir, ¿vale? Y cualquier duda, pues seguimos en contacto. Sí, Vale, muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.